onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí los saluda Miguel 2989. Y pues hoy les traigo un nuevo video. Este es un día especial debido a que hoy salió Grand Theft Auto 5. Y pues el unboxing del que les traigo, del juego que les traigo, es ni más ni menos que Grand Theft Auto 5. Aquí lo ven. Yo generalmente no suelo hacer este unboxing porque mi manera de pensar es de que para qué hacer un unboxing si todos los juegos tienen lo mismo: el manual, el disco y ya, ¿no? O sea, lo indispensable que es esto, pues. Y bueno, voy a hacer un unboxing porque les digo, es un juego especial, es uno de los juegos que más esperamos durante este año y los años anteriores. La verdad es un juego que tengo muchas expectativas puestas en él, debido a que es de Rockstar, la gran R, y esta compañía, de esta desarrolladora, nunca me ha defraudado. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar por quitar el plástico, ya que lo acabo de comprar, acabo de ir por él. Bueno, hice preventa y los muy carajos de Blockbuster no me dieron nada por la preventa. Yo pensaba que me iban a dar un DLC o no sé, un póster, pero no me dieron nada. No, me dieron el puro juego. Ah, no tiene precio porque, o sea, es preventa. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a sacar la caja de su empaque. A ver, me va a costar un poco de trabajo, así que aguarden un segundo. Joder, es que no... La sumera, ya estoy desesperado. La visión. Solamente la Silvana, la boccetta prima vista, ha detto non c'è l'autista, non me preghi Gemon più. Así no rompo la caja, ¿eh? Ahí está. Ok. Pues bien, amigos de YouTube, ya saqué el juego de lo que es la envoltura esa, que me costó un poco de trabajo. Generalmente siempre me cuesta trabajo quitarle las envolturas a los juegos. Y pues bien, aquí lo pueden ver. Si las gráficas son como están aquí atrás, van a estar muy buenas, ¿eh? Van a ser muy buenas gráficas. Obviamente no lo he probado, lo acabo de comprar. Ahí vemos a... no sé quién sea ese tipo de ahí. No sé quién sea ese. Este es Trevor. Este es Franklin. Me imagino que este debe ser Michael, me imagino que va a ser él. Esta mujer de acá no sé quién sea. En general no sé quiénes sean los demás, más que los principales, ¿no? Bueno, ahora voy a abrir la caja. Ahí está el disco. Ahí está una mujer en traje de baño, muy sexy por cierto. Y bueno, ahí está todo lo que debe de contener. Creo que esto es un mapa, si no me equivoco. El otro no se los enseño, el del dirigible, porque creo que tiene espacio online ahí. Ese es el mapa de Los Santos, que me imagino que van a ser Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, California. Ok, joder, me cuesta un montón de trabajo abrir el maldito y mugroso mapa con una sola mano. Rayos, a ver, ya me estoy desesperando. Yo soy de las personas que se desesperan fácil. Solamente la Silvana, la boceta prima. Esta tuve que apoyarme con la... miren, es un mapota, No manchen, es un... wow, la verdad es un mapota. Si así es el mapa, estos tipos de Rockstar se lucieron, Wow, la verdad me impresiona bastante. Como ven, acá tengo... aquí ustedes les voy a enseñar los mapas del Liberty City, los tengo pegados en la pared. Es un mapota, la verdad me impresionó bastante. Yo pensaba que iba a ser, yo pensaba que exageraban con el mapa, pero se ve que es un mapota, ¿eh? De hecho tengo que alejar la cámara, si no nos van a alcanzar a verlo. Y bueno, allí arriba tengo el mapa del Liberty City. Acá tengo lo que es el póster que me vino con el episodio from Liberty City. Y pues bien, bueno, amigos de YouTube, esto es
prácticamente todo lo que tiene el juego. Les digo, yo pensé que me iba a venir con un póster o algo porque lo aparté, pero estos güeyes de Blockbuster no me dieron nada. Es el manual, todo chafa. Generalmente los manuales vienen siendo medio chafillas para no gastar tanto dinero pues en recursos, ¿no? Pero está bien, o sea, el manual para lo que es, para decirte qué onda con el juego, ¿no? Y pues bueno, gente, YouTube, esto es prácticamente todo. Espero les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse, díganme qué opinan sobre el juego. Y pues ahorita voy a hacer ejercicio con mis pulgares, voy a probar el juego, voy a pasarme jugando un buen ratillo, ya que les digo, tengo muchas expectativas en este juego. Y bueno, esto es prácticamente todo. Espero les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse. Los ha saludado Miguel 2989 y hasta la próxima.